Bueno, nos acercamos hasta la Fullarda para ver el partido que iba dos equipos que están por el fondo de la tabla en División de Honor B, que son Fénix y Buc. Buc haciendo de local, lógicamente, en la Fullarda. Son un partido que iba a dejar en claro lo que sería el futuro, sobre todo para el Buc, ¿no? Si ganaba o perdía, iba muy abajo o quedaba por lo menos con esperanza de remontarlo. Sí, porque realmente la parte de abajo se ajusta aún más, la parte donde se encuentran Hospi, Fénix, Sitges y Buc, en este orden. Y lo que me recordábamos hoy, estos equipos en las últimas jornadas juegan entre ellos. Tendremos un Buc Hospi, un Buc Sitges, un Fénix Hospi. Se plantea bastante interesante también la parte de abajo, que es lo que hablábamos, ¿no? Hay dos ligas, pues la parte de abajo también se postula bastante interesante. Veremos en la primera parte un golpe de castigo de Ártico Valenco y una marca de Raymond Sorba para el Buc, que quedaba ganando 21-11 en los primeros 40. Ahora vamos a ver la marca del Fénix. Ahora repasaremos también los 30 protagonistas, que por el lado local formaron con Conesa, Skrick, Coma, Alemani, Cortinoa, Fernández, Fidelich, Pistone, Chamero, Subero, Tadurán, Laflito, Sorba, Mena y Kovalenko. La Flito que sufrió una lesión y resultó operado de peroné, si Sí, no me equivoco. exactamente. Y para el Fénix de visitante teníamos a Tena, Nitoyae, Pasamar, Alonso, Asensio, Esteban, Ceresuela, Pasamar, Felipe, Elorriaga, Monfort, Armand, Liranzo, Luini y Bono. Bueno, un equipo aguerrido, el aragonés. Ahí vemos el final, que con la patada fuera de Xavi Subero. Resultado final por 36-21 para el Buc. Hat-trick de Pistone para destacar por el lado local y los 11 puntos de Dorian Liranzo para el Fénix.